Cambiar, Claudia, qué pena con usted, pero no, eso no, sí no, es no, no, grave no, no, lo no, que no. hizo. A ver, suavecito, suavecito, mi querido. A ver, vamos. En materia de movilidad, por favor, para usted, ¿cuál sería la mejor estrategia para volver más o menos el Transmilenio en hora pico, querido? ¿Más buses, más rutas o dispensadores de desodorante en las estaciones? Buena idea. Más buses, o sea, con mayor frecuencia, uno, dos. Usted, Claudia está dejando, se va a vencer una licitación en diciembre y no va a traer nuevos buses. Eso es un error lo que está haciendo Claudia, vamos a cambiarlo. Pero segundo, creo que la clave también está en la seguridad y el respeto en el sistema de transporte. La gente se aguanta que el bus esté relativamente lleno si hay seguridad y si hay respeto. Si no hay, pues es desesperante. Claro. Entonces tenemos que garantizar mayor seguridad de la que hoy hay en el sistema Transmilenio porque lo abandonaron. Doctor, pero no desecho lo de los desodorantes. Que se a ver, con el tema del metro, Galán, a ver. ¿Va a hacer lo posible por mantener los vagones y las estaciones del metro en buen estado siempre? ¿O usted sí va a dejar arrimar a EPA Colombia, querido? Bueno, el metro primero hay que protegerlo para que se haga, para que no se cambie. El gobierno nacional quiere cambiarlo, quiere replantearlo, echarlo para atrás. Eso duraría 10 años más, 15 billones de pesos más. No, hay que protegerlo como está y continuarlo. Yo pido a los ciudadanos que me den un mandato para terminar ese proyecto. Y frente al Estado, mire... Yo veo como referente la cultura metro en Medellín, que es interesante cómo cuidan el metro. Ocurre lo mismo con el cable de Ciudad Bolívar. Los habitantes de Ciudad Bolívar cuidan el cable. Sí, lo quieren. Lo quieren. Entonces tenemos que transmitir eso al metro de Bogotá también para que haya una cultura del respeto por el sistema de transporte de Bogotá. Perdón, pero es que hay que hacer una pregunta porque usted hablaba ahorita. ¡Ay, qué pena, alcaldesa! Mentira, siga usted. Hágale, mi hermano, siga a ver, hágale.